en este programa súper rápido, por si se nos corta la luz. Bienvenidos todos, les pedimos las disculpas pertinentes de todo esto, pero no fue culpa nuestra, fue culpa de la CGE que pasó ayer, no tengo idea, pero todo el centro sin luz ayer. Ronald, ¿cómo estás tú? Hola, yo hoy día estoy triste, tengo rabia. Bueno, a pesar de lo que tú mencionas, Jimé, la verdad que... Espérate. Que se está lleno en negro las pantallas. Ya voy a llorar. No, por favor. La gente en la casa va a pensar que es verdad aquí. No. Sí. No. Bueno, lamentablemente los dos días que pasaron tuvimos pequeños problemas acá con el tema de la luz. Se nos cortó la luz. O sea, nos fuimos cortados en vivo y en directo. Nos fuimos cortados. Sí. Dos días seguidos. No es malo. Vamos por el tercer día cortado seguido, ¿no? No, por supuesto. ¿Cómo están, vecinos y vecinas? Bienvenidos a este nuevo programa de día viernes ya. Pasó súper rápido la semana. Ayer íbamos con todo nuevamente por el jueves de karaoke. Todo. Ahí estamos, ahí ya teníamos las canciones listas y ¡pum! Nos fuimos cortina. Cortina, nos fuimos. Hasta ahí no llegamos, así que... Oye, recordarle a la gente que hoy tenemos el sorteo de el lamentable resultado. De los Jetas. Sí. No, los Jetas, le ayuntaron los Jetas, así que... Pero lamentable bueno. Lamentable resultado del partido Chile versus Argentina, que dijeron, no, los vamos a llevar a la altura, porque no sé qué. Al final, no sirvió de nada. Hasta ahí nomás nos llegó la altura, que la sirena cada media hora para el plantel de Argentina, que... Oye, y no sé si te... Pero cuando tú habléis de la sirena... ¿Aparecía la mujer del mar así a cantar? No, por ejemplo, estaban durmiendo ahí, no sé, media hora. Ah, pero eso es como un gato. Después media hora. O sea, llegaron picadito al partido. Picadito, exactamente. Y más encima nos ganaron. Así que, bueno, lamentablemente el resultado... Chile, hay que decirlo, ya estamos, no sé, en un 60% eliminados. Nos queda en esperanza todavía, pero está muy difícil. El partido del día de hoy, Colombia-Perú, ahí ojalá que empaten para que y Venezuela que nos dé una manito. Y así el día martes, cuando nos toque enfrentar a Bolivia ya, si le ganamos a Bolivia ya, que Bolivia ahora parece el Bayern Múnich, pues le gana todo ya en Bolivia. ¿Y allá también jugamos a la altura? En altura y más alto que acá en Calama. Apuesto que ahí no va el tiro con la culata. Sí, estamos, a pesar de que es día viernes, que podríamos estar contentísimos, estamos medio independiente, ¿no? A los que nos gusta el fútbol o apoyamos a la selección chilena, igual no influye un poquito en el estado emocional no haber ganado. Así sí, que... Empezamos todos viendo el partido ahí con su chelita, ahí contentos. Bueno, el primer gol fue muy rápido. Y de ahí cuando el Ben hizo... fue un gol, pero majestuoso, de encontré yo. Majestuoso el gol que hizo. No, buen gol. Sí. Un pase que cambia completamente de lado derecho al lado izquierdo. Oye, ¿qué hay de cierto que en la altura la pelota se mueve más rápido? Sí, hay un factor que influye en el tema de la altura que a veces, por ejemplo, en un remate fuera del área que no lo tuvimos nosotros ayer como Chile, pero sí lo tuvo Argentina, por ejemplo, cuando remató y el Claudio Bravo como que iba para el lado y al final el balón como que se le movió un poco y dejó el rebote ahí, por ejemplo, y la empujó para el segundo gol. Chile ayer creo que nos faltó Arturo Vidal, por ejemplo, que prueba siempre de media distancia, ayer no lo tuvimos y creo que eso nos faltó ayer. Porque no hubo nadie que le pegara. Oye, a mí se me olvidó que estaba suspendido. Y digo, oye, y el Vidal no hizo nada. Y me dicen, oye, si está lanzado. Está suspendido. No, está y digo, oye, ¿por qué hizo? Y ahí me recordaron lo de la patada que fue, no sé si casual o un accidente, pero ahí está suspendido. Así que... Te tengo una invitación. ¿Qué invitación me tienes? Para que subamos el ánimo. Nuestro ánimo y el ánimo de todos. Pero una invitación... Los televidentes que una nos Una invitación ven. Que me conviene o no, porque si no voy al tiro nomás. Sí te conviene. Ya vamos al porque tiro. Porque ayer te quedaste con las ganas. ¿Me quedé con las ganas? Sí, te quedaste con las ganas. De cantar. ¡Ah, de cantar! Muy Así bien. Te invito a que hoy sea viernes de karaoke para viernes subir de el karaoke, ánimo a entonces, todos para que subamos el ánimo, por supuesto. A los vecinos y vecinas, pum. ¿Qué dices? ¿No? No, bajemos el ánimo entonces. No hay karaoke. ¿De verdad? No hay viernes de karaoke. No hay viernes de karaoke. No sé. No se va a cortar la luz. No. ¡Se lo trajo! ¡Lo trajo!
hoy día sí que sí, entonces viernes de karaoke para subir un poquito el ánimo a todos los que vimos el partido ayer, estaba un poquito triste. Oye, más ratito, en unos minutos se nos viene el sorteo, que son para los Jetas, para los mala suerte, para los que dijeron que Argentina gana. Aquí tengo la tómbola. Que son solamente dos personas que le acertaron a ese pronóstico, que es la... La Noe y la Hildita. Noe Roselot y la Hildita, así que... Ahí están, recuerde que si nos están mirando a esta hora de la tarde, deben estar conectados cuando generemos el concurso para que si salen premiadas, digan, aquí estoy, y se pueden ganar, por supuesto, una chorrillana y pitcher de la Cabaña Restaurante. Aplausos para la Cabaña, que gentilmente nos colabora siempre. Exactamente. Oye, sí. Mira, yo quiero llevar al recuerdo con el karaoke que voy a pedir. ¿Qué karaoke vas a pedir, Jimena? De... Hoy día puse un tema en YouTube de canciones de las novelas chilenas. Ay, 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 mamita querida. Entonces, ¿cuál te trae recuerdo? Yo quiero cantar la canción de Los Troncos. ¿De Los Troncos? Si alguien vio esa teleserie, va a saber qué es. ¿Y qué te recuerda a un tronco? No, pues así se llama la teleserie. Ah, ya, yo pensé que troncos. El tronco. El tronco. No, eran Los Troncos. El no. Lugar se llamaba Los Troncos donde iban. Ah. Oye, y ahí querís la canción tú de Los Troncos. Sí. Es un tema de Queco Yungue. ¿De Queco Yungue? Sí. Estoy ya. Pensando en ti. Oh. No me acuerdo cómo se llamaba la canción. O sea, la ¿y esa teleserie. ¿Te la dedicaron en Los Troncos o no? No. Si estoy diciendo que voy a hacer alusión a todas las teleseries chilenas que dieron. Bueno, ahí mientras los señores... Bueno, entonces Los Troncos y también vamos a tener ahí, si podemos buscar después a la manito, Loco o la guitarra de Los Auténticos Decadentes. Así que ahí, para que mientras busquen los chiquillos, saludemos... Rojo y Miel. No, era de Rojo y Miel y era Queco Yungue. No, Queco Yungue. Oye, saludamos a la Noe Roselot, que nos está saludando, la primera Jetta que está en el concurso. Dice, hola, ¿cómo andan mis bellos? Abrazo. No, así es broma, Noe. Un abrazo grande para ti. Espero que estés súper bien ahí, por supuesto. Contenta, me imagino, la Noe. Oye, está media dolorida la Noe. ¿Qué le pasó a la Noe? Porque la Noe, no sé si puedo o no puedo contar, pero lo voy a contar igual. Cuéntanos. Oye, la Noe ayer se fue a hacer su primer tatuaje. Ya. Se tatuó en la espalda. Ay, ¿en qué parte de la espalda? Una sesión de 5 horas. ¿En la espalda hacia arriba? En la espalda alta. Espalda alta, ya. 5 horas estuvo tatuándose. Ay, ay, ay. Sí, entonces... No, si era para arriba. Le dolió muchísimo, sí, entonces. Sí, que ahí estuvo 5 horas ahí aguantando el dolor. Se hizo algo bien bonito. Si ella lo comparte, sí, mándenos la foto, la Noe Roselot, para que la podamos ver, por supuesto. Oye, nos escribe la Marión Roja, que me tiene sin pan, po. Sin pan. Ella es la dueña del... Pero ella sí que apoya a la Roja, querida. Oye, ella es la dueña del almacén Beluce, que está ubicado ahí en el Paradero 11, que ellos andan de vacaciones, pues sí que me tienen sin pan. Ah, bueno. Sí. Así que aprovechamos de saludar entonces a la Marión Roja, que lo esté disfrutando, por está supuesto. Está de vacaciones, anda en el sur, ¿eh? En porque, el sur. ¿Sabéis por qué? Porque ella quería hacer bien el amor. Ajá, muy bien, Marión Roja. Ah, excelente. Así que un saludo grande para ella junto a su familia y que sigan disfrutando de sus vacaciones por allá, por el sur hermoso de Chile. Capaz que llegue con el cuarto. Ajá, quién sabe. Quién sabe. A lo mejor ya lo tiene listo. Capaz, pues. Quién sabe. No, si es broma, Marión Roja, si ustedes no quieren eso ahí, no nos metemos en su vida privada nosotros. No nos metemos en su vida privada. Oye, teníamos más mensajito ahí. Había un mensajito, no sé si lo podemos proyectar, de leí algo de... Bueno, de ahí vamos más adelante. Consuelo Martínez dice, hola querida familia del Buin Somos Todos, les deseo una linda tarde. Igualmente para la Consuelo y para todos que nos están viendo a esta hora de la tarde, que tengamos un excelente, excelente inicio de un fin de semana, que el partido de Chile lo podamos superar. Sí, de todas maneras. Saluditos para ti también, Consuelo. ¿Tenemos más mensajitos? Sí, tenemos más mensajitos a esta hora de la tarde. La Jennifer Calvio nos dice, hola, ¿cómo están? Un abrazo para ambos. Abrazos para ti, nos saludaste al equipo, te van a sacar tarjeta amarilla. Abrazo grande ahí para Jennifer Calvio. También nos saluda Nilda Garrido. Hola, muy buenas tardes, mi querido equipo y televidentes. Bendiciones para Nilda Garrido. Estamos sin bendiciones. Es que lo que pasa es que cuando utilizamos las bendiciones, se corta la luz. Ah, ya, entonces no. Entonces, no vamos a hacer las bendiciones. Sin bendiciones. Así que...
La María Garrido también nos saluda, dice: hola mis queridos vecinos de Win, de mi Temuco amado. Abrazos para todos quienes realizan este programa y también a los televidentes. Saludo grande ahí para Temuco City. Como día viernes estamos todos ya iniciando el fin de semana, ya con harta energía, con harta motivación, esperando por supuesto que todos tengamos un gran fin de semana, porque ya estamos despidiendo el último fin de semana de enero, Jime. Fin de semana de enero. Fin de semana de enero. Me queda la última semana laboral. La última, ya te va a quedar la primera de febrero y fuiste buena. Ay, 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 mamita querida. Afírmate, sí. Afírmate eso nomás. Jenny García nos dice: hola. Hola, Jennifer. Hola, Jenny García. Hay karaoke día viernes, Jennifer, si te animas a cantar algún tema, nos envía, recuerda, un WhatsApp. También Vanessa Rojas dice: hola, aquí con mucha venita, estoy de duelo, falleció mi cuñada por COVID. Muy joven, 29 años, pero igual los estoy viendo, cuídense. Oye, abrazo, qué venita, ti, un abrazo grande, familia. Te mandamos acá de parte de todo el equipo, Vanessa, para ti y para tu familia. Qué lástima lo que le pasó a tu cuñada. Y ojo, mira, 29 años por COVID, esto es lo que hemos venido diciendo hace tiempo, que este virus es transversal, ni para los niños, para los jóvenes, para los adultos, actúa. Ni para los pobres, ni para los ricos, te ni pilla, para los más o menos. Te pilla con defensas bajas, y lamentablemente te puede llegar al tema de fallecer una persona. Así que le mandamos un afectuoso abrazo ahí a Vanessa Rojas junto a su familia acá, de parte de todo el equipo del Win Somos Todos. Así es. Tenemos, sí. La Susanita Orden. Oye, la Susanita Orden ayer fue con su familia y con sus nietos que cuida. A la tarde recreativa ahí se sacaron su foto familiar. Exactamente, y la Susanita ahí estuvo en el stand de fotografía. Sí. Oye, me mostró la fotito, después estaba bien contenta la Susanita. Sí. Oye, los chiquillos me costó que se rieran. ¿Están en serio? No, le saqué como 10 fotos. Ah, sí, ya, pero le quedó un bonito recuerdo, sí. Así que excelente tarde recreativa ayer junto a los vecinos de la Villa Gabriela. Así que qué bueno que lo hayan pasado increíble. Y también, oye, en las competencias deportivas tuvimos a dos adultas mayores, sí. En un lapso de que compitieron, entre comillas, competencia en la escalera de coordinación, trasladando un conito de un lado al otro. Oye, en la última vuelta, ya pónganle. Oye, una salió, pero una, así, pero como sí, que pasó de primera a quinta, sí, así como un Porsche. Sí, 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 sí. Y lo bueno dentro de todo, que toda la gente los miró, la aplaudió a esta, sí, a esta señora adulta mayor. Y la verdad que nos dejan una enseñanza tremenda, que ella, a pesar de estar en, no sé, tendrán unos 70, 80, quizás cuántos años, la verdad que desconozco, fueron parte de participar de las actividades, y le deja una enseñanza a los que son papitos, que son más jóvenes, uh-huh, a los niños sobre todo también, que ver a una persona de tercera edad compitiendo o haciendo el ejercicio, de verdad que todos se motivan a poder ejecutarlo. Oye, y ellas se acercaron al stand de fotografía y nos dicen, bueno, me dicen: nosotras no nos puede sacar foto a nosotras, sabemos que es familiar, pero nosotros somos muy amigas. Mira. Entonces, ya les digo yo sí, y le podemos pedir otro favor. ¿Qué? ¿Nos puede imprimir la foto doble? Mira, ¿viste? Sí, que hicimos la excepción, sí, porque la foto se entrega una por familia y le imprimimos dos para que tengan el recuerdo, para que la tuvieran ahí, en el recuerdo. Sí, no, tremenda la adulta mayor que participaron ayer, y una de ellas casi es fundadora prácticamente de la Villa Gabriela, que llegó, no sé hace cuántos años atrás, pero era una de las tres casas que habían ahí antes, por lo que nos contó ahí ya, de manera rapidita. Así mira, que, qué bueno. Qué bueno que este día, por ejemplo, que pasó ayer en la tarde recreativa, ella le llenó el corazón y el alma de una manera tremenda. Así que ahora debe estar contentísima en la casita. Oye, la otra semana nos alejamos del centro de Win. Sí. La otra semana sí, ya empezamos a alejar. Nos vamos para... puede ser Valdivia de Paine. El lunes. Loco. El lunes, ¿sí? Contamos la fecha. Sí, para que vamos con seguridad, sí, y no los vamos a dejar a ustedes ahí entregándole una mala información. Uh-huh. Así que ahí atento nomás, que las tardes recreativas están bastante entretenidas para que toda la familia participe y se puedan llevar diferentes premios, regalitos, obsequios, y puedan tenerlo en la casita para toda la edad. Pero tengo un anticipo. ¿Qué anticipo? La semana del 14 al 18. Ya. Nos vamos a poner, ¿saben dónde? ¿Dónde? Al costado de la municipalidad, en la calle Florín Román, entre la municipalidad y el Banco de Chile. Vamos a estar todos los días, de lunes a viernes. Me dejáis, sí, en estado de shock. Desde las 5 hasta las 8 de la tarde. Qué bueno saberlo, muy, sí, bien. De lunes a viernes. Ay, 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 mamita querida, de lunes, sí, a viernes. Ahí del vamos. 14 al 18. Ay, 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 ahí vamos a estar entonces. Sí. No, bueno, ahí vamos a ir avanzando. A medida que vayan avanzando la semanita, les vamos a ir dando la información de qué día se viene para las tardes recreativas, para que estén todos atentos y atentas, por supuesto.
Tenemos más saluditos de los televidentes que nos están conectados a esta hora de la tarde, ya cuando son exactamente, Jimé, las 14:49. María Garrido nos dice: mi hermano y sobrino estuvieron de vacaciones en Santiago y tuvieron el privilegio de estar en Cabaña Restaurant. Comentaron bien buena la atención y los contenidos que pidieron. Mira, bien. Muchas gracias, Marita, por su comentario. ¿Viste? La gente se van pasando el dato y ahí no la vinieron a conocer. No, ahí, pero va la próxima, cuando venga la tía María. Oye, la nueva Roselot dice: jajaja, ahí me mandé la foto de mi segundo tatú. Casi muero del dolor cuando me tatuaron en el cuello. Ajá. Pero ya estoy ready. ¿Ven que era la parte superior? Ah, y después, ya, mira, se tatúa el cuello y después cuando el Josecito le llanta un mordisco y... Nada pero, que ande quejándose. Pero el que más que cuello es nuca. Ah, ya, en la nuca. Sí. Y cuando la agarra en la nuca y... ¡Ah! Oye, mandó la fotito, así que la podemos proyectar. Sí, ahí el Rafita cuando la Danae pueda. Dice: hola, ¿cómo les va? A mí súper, lindo fin de semana, chicos. Lindo fin de semana para ti también, Danae, junto a tu familia, por supuesto. Tenemos más mensajitos. ¿Estamos listos con el karaoke todavía, no? Todavía parece que no. No, todavía parece que no, así que... No. Oye, también ahora en febrero tenemos bastante sorpresita. Vamos a ya entrar en las bases de para poder regalar el oso Ted. Nos van a regalar mi mono. Oye, las pantallas se fueron a negro aquí. ¿Seguimos al aire o no? Seguimos sí. Al aire, por supuesto. Es que ya estamos son medio espirituados, oye. Estamos medio espirituados. Nos hacen sufrir ahí, así como que uno... ¡Oh! ¡Oh! Ya, definitivamente sí, yo voy a regalar mi mono. Pero no voy a estar yo para que lo regalen, para regalarlo yo, así que lo vas a regalar tú con la Jocelyn, que todavía no le digo, pero gentilmente me va a venir a reemplazar, sí. Sí, ahí lo vamos a regalar, ahí vamos a ver los requisitos, quizá aparte de comentar, compartir las publicaciones, porque es un tremendo oso, hay que hacer algo un poquito más por supuesto, y así podemos llegar a más vecinos y vecinas de la comuna y de ciudades cercanas, por supuesto. Obviamente la persona que se lo gane, si vive acá cerquita ya quizás se lo podemos llevar, pero si vive más lejos lo tiene que venir a buscar acá. Y va a ser el día viernes, cosa que el 14 de febrero ya lo puede entregar. Exactamente. O ella lo tenga. Exactamente, sí. Así que ahí vamos a estar atentos, ya la próxima semana vamos a iniciar ya a inscribir a la gente que participa y que por supuesto que nos ve a diario, ojalá que la gente que nos ve a diario esté aquí participando por este tremendo premio que vamos a tener, el osito Ted. O puede ser osita. O el osito de Cominola. Sí. Oye, por ahí nos saludaba el Héctor, no alcancé a leer, ahí. Héctor Farías dice: un saludo, hermano, lo haces excelente. Un saludo grande ahí para el Tito Farías, junto a su familia, esperando que tenga un excelente fin de semana. Y muchas gracias, por supuesto, por su saludito. Ahí voy. Ahí va, mira, la música. Ahí voy. Póngame la letra, sí, porfa. Ahí está. Oh, ahí pesado. Está. Atento. Uno hace lo que pueda. Jimé, mira, estamos llegando casi a 30 televidentes. Ojalá no se espanten. Ya ojalá vamos. No se espanten. Tu nombre lo guardo en mis labios. Sus ojos, mi corazón. Tus besos enamoraron los míos. Tu risa enamoró mi canción. Algún día tú estarás aquí conmigo. Ay, gracias. De noche te busco en los sueños. De mañana te busco en el sol. En la arena, caminando en los cerros, en las calles, te busco mi amor. Algún día tú estarás aquí conmigo. Estoy pensando en ti. Dime que me llamas, dime que me buscas, dímelo. Tan solo dime que me sueñas, dime que me abrazas, dímelo. Estoy pensando en ti. Yeah.
recuerdo de alguna teleserie que se llamaba Rojo y Miel. Y ahí eran una... Los troncos se llamaba la parcela donde vivía la niña. Oye, el osito se motivó. Ahí te hizo todo el rato el karaoke, bailó completamente. Ojalá que en su casa también lo haya disfrutado esta canción de la Jime. Si están almorzando, espero que no les haya dolido el estómago, pero ahí una hace lo que puede. Exactamente, no somos profesionales en el área de canto, así que... No, hay que pasarlo bien, sí. Es solamente poner empeño. Sí, y las ganas. Entre ponerle empeño y no ponerle empeño, es mejor ponerle empeño, por supuesto. ¿Tenemos ya alguien preparado, listo y dispuesto para cantar en nuestro karaoke? Mientras, nos saluda la Fátima, que es experta en karaoke, dice: hola, besitos, saludos, los amo. Nos manda mucho amor la Fátima. Yo creo que es porque se acerca el 14 de febrero. Oye, Fátima, ¿te atreves a cantar una canción de karaoke? Nos mandan un mensajito acá en el Facebook, Win Somos Todo, coméntanos, o al WhatsApp para ver si te podemos contactar. También la Nilda Garrido, que también es seca para el karaoke y para actuar, dice: chuta, no podré mandar más bendiciones. No, sí se puede, pero... Sí, no. Que ya no da miedo ya. ¡Oh! Ah, es el tatú que se hizo la Noé. Oye, mira. Cinco horita. Mira, abajo puedo ver una libélula. Luego, más arriba, no, puede mira, ser el Pac-Man. Esa es la flecha. El ¿qué? Pac-Man se va comiendo ahí al polen. Más, ahí puedo ver también una mandala. Ahí con... Oye, buen tatuaje se mandó. Buen tatuaje, sí. Y acá en Chile, le gustó el dolor chileno. Sí. Está muy bonito el tatuaje, ¿eh? ¿Y bonito. Eso queda así o se pinta después? Tatuaje? Parece que así es. Oye, nos saluda también José Barber. Dice: saludo amigo Ronald y para todo su equipo de trabajo, y tengan un buen fin de semana. Buen fin de semana ahí para el José Barber. Así que... Ahí para que lo puedan ir, obviamente, si quiere un corte de pelo, puede ir donde José Barber acá. ¿Tenemos canje? No. Tenemos canje porque yo igual me puedo hacer un degradé, ¿eh? Sí, ¿te acordás que ayer? Me puedo hacer aquí la... ¿Te acordás que ayer... Me puedo ir a hacer los bigotes, ¿sí o no? Sí, por supuesto. ¿Te acordás que ayer te dije que me había ido a cortar el pelo donde mi antiguo barbero que iba? Y ahí fui donde el José Barber, así que ahí para que... Va a venir, él, queda acá en Carlos Condel, no me acuerdo el número. Al lado de la florería de la Mónica Escándar. Sí. Una barbería súper bonita, así que... No, ellos tienen el club de béisbol, que los vamos a invitar la próxima semana, lo más probable, para que nos vengan a contar. Softball. Sí. Así que ahí lo vamos a estar en contacto con... Le dije que nos avisara para que podamos hacer ellos vengan acá al programa para que podamos hacerle la entrevista y así, por supuesto, puedan promover su deporte y, bueno, y su emprendimiento de barbería, etcétera, etcétera. Así que un saludo grande ahí para el José. Ruth Francia nos dice: hola, también los estoy viendo. Mi mamá murió hace 6 días y esta pena no la puedo superar. Pucha, Ruth, muchos abrazos y solo apoyarte, y mientras te podamos dar un poquito de alegría, síganos sintonizando. Harto aguante, ¿no? Ruth, para ti y tu familia. Abrazo grande de todo el equipo acá. Abrazo muy, muy, muy grande, por supuesto. Una pérdida temprana, una pérdida hace poquitos días, que el dolor me imagino que debe ser inmenso. Oye, también la Susanita dice: eso es gracias a los profes Jocelyn y Ronald y los del adulto mayor. Ahí bien motivado, ahí las chiquillas, sí. Oye, todas esas chiquillas, disculpa, ¿las conocías de los talleres o no? No, son chiquillas que estuvieron ahí y les preguntamos: chiquillas, ¿se motivan ahí? Y había una solita, pues, y dijo: ya, pero espero a mi vecina, que fue a dejar unas cositas a la casa, y luego ya cuando llegó, se motivan. Es que me duele un poquito la espalda. No, pero lo hacemos de diferente manera. Los conitos se los pasamos para que no se agachen, obviamente, y se motivaron, pues se motivaron, y ahí toda la gente las vio y estaba tremenda la chiquilla. Buena. Estaba como para haberle hecho un TikTok. Sí, cierto. Se hubieran hecho viral ahí la chiquilla. Oye, ¿nadie se anima al karaoke hoy día? El osito está más motivado. ¿La Noé se motivará a hacer un karaoke tatuada recién? No lo sé. No creo. No, porque hasta ahora está durmiendo la guagua. Ah. Mira el osito, Ted. Oye, así estaba motivado el osito bailando. Mira, sí, lo hacía igual. ¿Por qué no terminan nunca de sorprenderme ustedes? Oye, ¿pero lo hacía igual o no? Quiero decir algo. ¿Qué quieres decir? Las imágenes emitidas son solo responsabilidad de quienes apretan los botones. Sí, señor. Pero la hacía igual. La hacía igual. Mira. Oso, veamos cuál es el oso original.
Ya, veamos si Ronald, será el del video Ronald, o será este. Compórtate, por favor. No, mira, si este Ronald, vamos a ver. Compórtate, vamos a ver cuál es el oso original. Ronald, por favor. Ya, este no, que, este se supone que tú eres el serio de esta dupla, Ronald. Oye, a ver cómo era el video para, que, para enseñarle al monobo. Ahí. ¿Cómo el video? Ronald, tú eres el serio de esta dupla, no. A ver, Ronald, tranquilo. No. ¿Se atreve o no? No, ya, dámelo. No. Se atreve. No, no, no. Oh my God. No, no, no te lo lleves, Jime. No te lo lleves. Oh. Ronald, tú eres el serio de esta dupla. No puede ser. Ay, a ver, ¿cómo es? Ya, basta. Basta. Oh, este ya. Es el verdadero oso Ted. No, basta. Ese es el verdadero. Basta. Ustedes no paran nunca de sorprenderme. Debo decirlo. Oye, esto es viernes de buena onda, viernes de buena onda. Oye, la Guadalupe nos saluda, nos dice, hola, ¿cómo están? Estaba perdida la Guadalupe. ¿Sí? Días que no nos comentó, bueno, que estuvimos 2 días sin luz, así que... Pero no la había visto el resto de la semana. Estamos súper bien, Guadalupe, ¿y tú cómo estás en tu casita? ¿Estás descansando? ¿Día viernes tienes panorama? ¿Qué panoramas tienes de día viernes, Guadalupe? Para que no invite, ¿no? ¿Tú tienes panoramas para hoy? Sí, tengo un panoramita, no, más de un panorama tengo para hoy. Ah, pero ahí vamos bien. A ver qué sucede. Ahí vamos a ver qué sucede, que habían varios panoramas ya establecidos como día viernes. Pero, por supuesto, hay que cuidarse, así que ahí vamos a ver qué sucede. Oye, la Danae dice, los movimientos raros de ese oso es el Ted. Eso es verdad, oso Ted. ¿Viste? El verdadero osito Ted. Yo sin palabras. ¿Estás sin palabras? Oye, la María Garrido nos dice, por esta región ya están ganando televidentes. Comparto como enlace. Me han contado, ven las grabaciones del programa. Ojalá puedan hacerlo en directo. A la gente que nos ve. Sí. Aplauso, María Garrido. Excelente ahí la gestión que hace junto a los vecinos de Temuco. También pronto voy a estar por Temuco, ¿ah? Pronto voy a estar por Temuco. Oye, también hay grupos de Facebook a veces que dicen soy de Temuco, no sé, ahí también puede compartir el enlace. El que quiere ver, los ve, el que no, no nomás. Por exacto. Los ve o no los ve nomás. Sí. No obligamos a nadie. Exactamente. ¿Alguien más se anima al karaoke? ¿Quién viene por ahí? Te escucho de lejos. Yo también. Vamos. Oye, la Marita me dice, bravo Jimenita, excelente tu karaoke. Aplausos para la anfitriona, muchas gracias. Aquí yo hago el loco. ¡Aplauso! Mira, el Sergito está bueno para los aplausos el día de hoy. Harto aplauso, día viernes de aplauso. ¿Tú puedes aplaudir sin utilizar las manos? Yo soy tu gomi, yo soy tu osito gomi, 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 gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Osito gomi, gomi, dulce gomi, gominoleo. Gomi, 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 gominola. Gomi, 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 gominola. Bye, bim, ba, toli, fieta, bam. Dolly fiesta bom, brand, don, dolly fiesta bim, top, bim, bali, bom. Red bandit, dolly fiesta, fiesta pop. Yo soy tu gomina, ¿viste? Un 7, por supuesto. ¡Aplauso! Osito gominola. No, este es el osito Ted. El osito Ted, no es el osito gominola. Oye, tenemos la de los auténticos decadentes, ¿no? Para afinar la garganta. ¿Y qué me pasa la guitarra? Todavía no. ¿Tú tienes otro temita? ¿O que yo cante otra canción? ¿Tienes otro temita para después o no? ¿O ya estáis lista con esa? Pues puede que me motive un ratito más. Pero es que nadie de las casas se motiva. Los chiquillos en la casa no están motivados para cantar. Como día viernes, último viernes de enero, ¿no está motivado usted para cantar acá en el Si pedimos que nos corten la luz. Ah, oh, nos van a cortar la luz. No, pidamos que nos corten la luz. ¿No? No, yo creo que la Susanita Órdenes va a cantar. ¿Tú crees? Si nos está mirando por ahí la Susanita Órdenes, que nos comente para ver si se motiva a cantar. Eso. Vamos, Susanita, motívate. Pues si ayer te sacaste las medias fotitos, Susanita, motívate a cantar ahí la canción que tú quieras. El pollito pío. Ahí va. A ver. Déjame hidratarme un poquito. Nos vamos a preparar. Ya vamos. Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida.
Estaba entre la espada y la pared, y aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, el lujo y el confort. Y tuve una revelación. Ya sé que quiere esta vida. Voy a seguir mi vocación. Seré la música, mi techo y mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labure. Ya me cansé que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que te tatúes. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero con esa guitarra de sombrero. ¡Aplauso para eso! ¡Aplauso! ¡Tremendo! ¡Ronald Decadente! Oye, quiero enviar saludos a Javiera Belén, que viene viajando desde el sur y nos está viendo ahí por Facebook en el auto. Besitos desde para el sur, ahí. Saludos. Oye, entonces, la Fátima se motivó. ¿Sí? Yo quiero cantar de Gloria Trevi, todos me miran. Wow. ¿Sí? Ya, vamos. Ya, Fátima, ahí te vamos a generar la videollamada para que nos conteste, por supuesto. Y mientras nos vamos a preparar con la canción de Gloria Trevi, todos me miran. ¿Y si hacemos el sorteo? Mientras hacemos el sorteo, ya. Vamos a prepararnos ya entonces para ejecutar el sorteo de esta chorriana Jetta Pitcher. Que esto, los ganadores o la ganadora va a ser Jetta. Tenemos solamente dos participantes que, para nuevamente recordarle, el concurso era quien le acertaba el pronóstico del partido de Chile versus Argentina. Ganaba, empataba o perdía. Mira, yo voy a poner los papelitos aquí encima de mi mueble. Los voy así a como revolver. El Pepito paga doble. Sí, los voy a revolver. Y tú vas... Muéstrenme que estoy revolviendo los papeles, pa. Ahí están. Tú vas a elegir uno. Ahí está revolviendo los papeles la Jime. Pepito paga doble, ¿eh? Aquí, acá, le apostáis 5 lucas, no está. Oye, mientras ya tenemos a la Fátima en pantalla. ¿Cómo está, Fátima? ¿Te cortaste el pelo, Fátima? No. Se hizo un moño langueteado de vaca. Ya, ¿estáis lista con el tema? ¿Estamos listos? ¿Hacemos el sorteo mientras? Sí. ¿Estamos listos entonces con la...? No, ¿por qué no está? Con la Fátima, ¿estamos listos? Estamos listos. ¿En qué te inspiraste para cantar esta canción, Fátima? En todas las mujeres. En todas las mujeres. Eso es, Fátima. Vamos con actitud de día viernes, Fátima. Las pantallas son todas tuyas. Ya caché ya porque tiene el pelo tomado. Por la... Vamos. No, pero por el karaoke no, lo voy a poner acá. Ah, lo voy a poner en la casa. Y ahí. ¡Saca! ¡Saque, saca la letra! ¡La voy a poner en la casa! Ya, ahí sí. Mejor atenta, Fátima. ¿Producción de dónde? Ya, vamos. Ya. Vamos, Fátima. Hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y me miraba. Era solo lo que tú querías ver. Yo me puse reina, me puse pea como una chinita, una bella. Me tiras a la calle, yo no sé si palo, pero tus caderas ya no pueden pararme. Y mira la noche, ya no era oscura, era de lentejuela. Y todo me mira, porque dice soy fina, porque todos me miran y todos me
mírame, mírame, mira, hago lo que nadie se atreverá. Y todos me miran, me mira, me mira. Algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final, todo me amará. ¡Bravo, Fátima! ¡Fátima! ¡La hizo bailar hasta todo su Fátima! ¡Tremenda! ¡Bravo, Fátima! ¡Fátima! ¡Fátima! ¡Tremenda Fátima Redondo! ¡Te pasaste! ¡Nueva artista local para la Semana Buinense! Mira, ¡talento oculto! ¿Podría, cuando se abra la inscripción a la Academia Vibra? Sí, sí. Oye, tremenda Fátima. Sí, se pasó. Siempre nos sorprende la Fátima. ¡Muchas gracias, Fátima! Chaito, Fátima, que tenga una excelente tarde. ¡Un besito! Bueno, ahí teníamos a la Fátima, oye, la rompió la Fátima con su show. De no, y cuando que... dice karaoke, no, la voy a cantar de acá. De acá, mira, toma. Buenísimo. Tremendo, tremendo. Así que aplausos para Fátima, de verdad que se pasó. Fátima Arredondo. Oye, ahora ya nos vamos con el sorteo. Vámonos con el sorteo. Así que atenta ahí si está la Noe Roselot, si está la Hilda, porque... hoy es el sorteo de las yetas. Porque oye, yo no he visto a la Hilda conectada. ¿Tú la viste conectada? Solamente he visto a la Noe conectada. Así que vamos a ver quién gana. Está ahí conectada. Si gana o no gana la Hilda. Recuerde que empezamos con cuenta regresiva. Si la persona ya que está, no... Estoy lista. Ya. Vamos a... No, pues por atrás, pues. Ay, por delante. Mamita querida, no por diga... Por delante va a tapar la cámara, no, pues. No diga eso, que agarro ahí papa. Están. ¿Dónde ahí está? Ahí están los ¿dónde dos está papeles? La picota aquí. Ahí están los dos papeles. Ya, mira, voy a colocar la cámara, yes. Ya, ahí vamos. Ya. ¡Redoble de tambores! Chile, Argentina. Atento, atento. N, TN, tú. Sa, ¿los redobles de tambores, Sergio? Tes, tú. En el nombre de María y de Jesús, saliste tú por el Padre Benigno, Madre Pedro, que te hace el santificado, sea tu nombre santificado, sea tu nombre, saliste tú. No sé. ¿Este es el ganador? Es el ganador. ¿Este es el ganador? Es el ganador. La ganadora, debo decir que es la, porque es sexo femenino las dos chicas que participaron. Mucha suerte para las dos. Vamos la a ver ganadora. ¿Quién es la ganadora? De la Chorrillana, más el pitcher de 2 litros. Colaboración de la cabaña restaurante ubicada a media cuadra de la plaza. Es para... ¡Hildita! O sea, podemos decir que ganó Chile. ¡Hildita! Vamos a ver si está conectada Hilda. Vamos a ver si está conectada la Hilda. Vamos a ver que nos comente. Recuerde... Vamos a ver si está conectada la Hilda. No la veo. Ronald Yeta me dice la Noe. Noe Yeta. Oye, si no está conectada la Hilda, pueden contar con empezar con la cuenta regresiva en los comentarios. 10. Vamos, ¿quién escribe el 10 para que comience la cuenta regresiva? Ahí la Noe. 10. Vamos, con el 9. 9. La Noe. ¡Ah, qué chicota! Oye, Noe, ¿quién pudo ganar de la chorrilla? 8, la Noe. 7, la Noe. 8. 6. 5. 4, 3, 2, 1. Segundo. ¡1! Hildita, debo decir que te perdiste la chorrillana y el pitcher de 2 litros, gentileza de la cabaña restaurant. Acá vamos entonces a poner la otra ganadora que vamos a ver si está conectada o no. No oye, creo. Pero pone puras banderas de Argentina. Pues no. Se encontrará la Noe. Veamos si está, veamos no la he visto si conectada. Está la Noe conectada. Veamos si está conectada. No, tampoco está conectada. Noe, ¿está conectada o no? No. ¡Vamos! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Se salvó la Noe Roselot! ¡Ya está! ¡Aplauso! ¡Bien! ¡Aplauso ahí! ¡Todo aplaudiendo en la casa a la Noe Roselot!
¡Eso es! Oye, toda la chiquilla, toda contenta. Se me ocurre que cómo que vamos a ir en grupo a la cabaña restaurante. Ajá. Tengo toda esa tinca. Ojo ahí. Oye, Noé Roselot, entonces, ya que Hilda, la yeta número uno que había salido ganadora, no está conectada, la yeta número dos, en este caso tú, Noé Roselot, ha sido la ganadora de este tremendo premio gracias a la colaboración de la cabaña restaurante, por supuesto. Así oye, que recordarle a la gente que vaya a la cabaña restaurante es que tienen que tener su pase de movilidad, si no, no pueden ingresar. Eso es. Mira, ¿viste? La Cota dice, sí, vamos a ir en grupete. Bueno, van a ir en la jipeta. Bueno, ahí estamos viendo todos los comentarios de la chiquilla, mandan corazones. Esos corazones son para nosotros, ¿no? Así como que nos quieren un poquito, ¿no? Yo creo que los corazones van para la cabaña restaurante, que se pone con el premio. Yo pensé que nos querían un poquito, por eso nos mandaban unos corazones. Oye, la cabaña restaurante ubicada a media cuadra de la plaza, JJ Pérez 352. Tremendo, tremendo. Ahí la cabaña restaurante que se pone ahí siempre con una churrillana y también un pitcher, por supuesto. Así que muchas felicidades a la 9, que lo disfrute con las personas que vayan, por supuesto. Y que le entre en buen provecho, así ¿cómo que... ¿Cómo eso, que le entre en un buen provecho? ¡No! Sí, vos. Te vaya a ir con el oso Ted para afuera. Oye, la 9 me entendió. Nos paramos. Mentira. Esperando la señal en vivo. Pero seguimos por la televisión. Ahí volvemos. Falsa la mano. ¡Ay, que me van a hacer llorar! Se nos para así, se nos para no, se nos paran las señales en vivo. ¡Oye, La Cota dice, obvio que los adoramos! Eso. A ver, si ustedes nos quieren un poquito, mándenos un corazón de color azul. Color azul. Color no, azul. Pero ¿por qué tú me dices siempre azul? Color blanco, neutro. Blanco feo. ¿No? Ay, entonces celeste. Ya, un color celeste. A ver, mándenos, comenten un corazoncito si nos quieren un poquito. ¿Hay corazones celeste? No sé, pero... Oye... Vamos a ver si nos quieren un poquito ya para ir despidiendo casi este programa. Mentira, todavía queda, todavía no se nos corta la luz. Así ya ahí tenemos un corazón celeste. Bien, la Cota, el primer corazón azul. Bien, Cota, ese celeste. El corazón azul. Vamos. Es celeste, no es azul. Azul. No, celeste. Sí, azul. Es Cota, celeste. ¿Qué color es? Mira, la Jennifer. Celeste. ¿Qué color es? ¿Celeste o azul? Bien, dos corazoncitos. Mira, la nube, muchos corazones. María Garrido, un corazón. Mira. Eso, llénenos los mira, comentarios. Muchos corazones de colores. De colores. Llénenos todo de colores, puros corazones. Manden puros corazones. Manden puros corazones. Los corazones. Mira los corazones. Oye, yo recuerdo antiguamente alguien que comía corazones. ¿Quién comía? ¿Se acuerda, Jorgito, que alguien comía corazones? Así era. Que se alimentaba con corazones. Jorgito, ¿se acuerda o no? Mira lo que dice la Cota, azul, ¿viste? Corazón azul. Gracias, Cota, por hacerme caso por primera vez en tu vida. Mira, la 9 manda blancos con azul que se hace celeste. Es Argentina, che. Blancos con azul. Azul. Mira la Marina. La nave, Marina Navarro, Marisol. Mira, nos están llenando mucho de corazones. Más corazones queremos, televidentes, corazones. Muchos corazones. Queremos. Bien, esa es la actitud. Yañe. Y nosotros le hacemos corazones a ustedes aquí en pantalla. Corazón, corazón, corazón. Este es un besito que le caiga donde usted quiera. ¡Ay, Ronald! No, en la cara. ¡Mua! A ver, tú tiras un Ronald, besito. Ronald, ¿qué pasa contigo hoy? ¿Qué pasa? No, si era una broma, diría bien, Jimé. Ronald, ¿qué es lo que pasa contigo? Nada, ¿por qué? Quiero saber qué es lo que pasa contigo. mira, no queremos saber dónde les cayó el corazón chiquillo ahí arriba. Oye, mira, apareció el Drácula. Luis Alejandro Flores. ¿Qué dice? Pésimo Chile, y si es verdad, todos los subíamos al carro de la victoria, pero ya era la selección dorada. Vayan o no a Qatar, como regalamos los puntos en Calama, muy mal, pero ya celebraremos. Oye, la Cota nos dice que tengamos un mega fin de semana. La Nilda dice, los amamos, chicos, no es necesario los corazones. Sí, corazones. Oye, pero mira, tenemos muchos corazones ahí en la muchos publicación. Muchos corazones. Se agradece. Los mejores televidentes de todas las televisiones. ¿Qué Chilevisión? ¿Qué 13 Mega TVN? Muy, somos todos, están los mejores televidentes. Mira cómo siguen enviando corazones, Jime. Estoy emocionada. ¿Estás emocionada? Sí. Mira. Es que la vaca. Con esa vaca me acordé de... Muchos corazones. Mira, hay Michael Jackson. ¿Puedo decir de quién me acordé con esa vaca? ¿De por quién? Favor. ¿De quién? Oye, ¿es un toro o una vaca? ¡Ay, ya!
Mira, mira, mira. Oye, la, sale vaca. Oye, vaca cochina. ¿Puedo decir? Ay, ándale, ya. ¿De qué me acordé con esa vaca? Respóndanme sí o no. Ajá. ¡Sí! No, 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 si no le pregunto a ustedes. Pregunto. ¿Puedo diga, decir diga. De qué me acordé con sí. esa vaca? Diga nomás. Sí, 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 sí. Mi vaca, dice la Cota. La Cota. En algún momento nos va a contar la, la anécdota la Cota. Muchas vaquitas. La, la Jennifer también dice, de la Cota la vaca. Sí. La Danae dice, de la canción de la vaca. De la vaca la hace el toro. El toro, tilín, tilón. ¿Cuál le canción? No, ahí la vamos a dejar que no se puede decir al aire, ¿eh? Porque yo me sé la canción de la vaca, tengo la vaca lechera nomás. Tengo una vaca. Que no es una vaca cualquiera. No es una vaca. Con los cachos la hace el toro. Ya, el ya, toro. Ya, 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 no le cambie la letra, ya. Hasta ahí nos la dejamos. Complete la oración, complete la oración, complete la oración. No, así que... ¿Viste? Los televidentes nos llenaron de corazón, Jimé, para ir despidiendo este día viernes que estaba un poquito triste por el partido de Chile. Pero lo prendimos todo con este viernes de karaoke. Karaoke después, que cantamos solo después nosotros. Después de dos días irnos cortados con la electricidad, volvimos el día viernes a terminar un programa completo. La vaca Lola. La vaca Lola. Sí. Así que, bueno, antes ya... de ir despidiéndonos, primero que nada, desearle un excelente fin de semana a todos ustedes en su casita. Ronald, nos faltan familia. 9 minutos. Sí, es que vamos a despedirnos largo. Nos cortaron 2 días. No, 3 días, porque... Mira, el martes partimos como 10 minutos más tarde. El miércoles se nos cortó la luz, el jueves se nos cortó la luz. ¿Y tú nos quieres cortar 9 minutos? No. Es que quiero... Tres seguidas, po. No. Oye, no, es que siempre, como que siempre nos despedíamos muy apurados, entonces decirle a los vecinos... ¿Pero y cómo a los te voy a despedir 9 minutos? Sí, voy a hablar 7 minutos y medio, sin parar, así oye, que... Oye, Lareli, mira, Lareli dice que anda contentito el Ronald. Siempre, pues más encima que hoy día es viernes, mi cuerpo lo sabe, estoy contento, usted mi familia como... está bien, yo estoy bien, estamos todos bien. ¿Por qué hay que andar triste si estamos todos bien? Y por ahí viene la vaca lechera. Es una vaca. Con los cachos el toro. Ya, ya, toro. Ya, 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 ya. Basta. ¿Qué dice la Danae? Menos mal. Oye, Danae, cuidadito con esos comentarios. Cuidadito con esos comentarios. Mira que yo puedo menos hacer otra broma. Menos mal que no le corta. Nah, mira, la Danae le gusta molestar, pero cuando la molestamos a ella se enoja. No, y, sí. Y eso que yo al menos... Nunca me cortan el agua porque con la boleta al día. Ah, muy bien. ¿Y ya, tú? También. Eso, esa es la actitud. Usted mientras esté con la... Usted, Danae, también si está con la boleta al día, nunca le van a cortar el agüita. Así que estamos todos al día. Oye, ya, pues, yo quería seguir con mi discurso de despedida, así de... Ronald, nos quedan todavía minutos. Puede que alguien más se motive a cantar. Es María que... Garrido dice, Ronald, ¿qué te pasa? Nos deben horas aún. ¿Ya se quieren ir? O sea, ¿se aburren? No nos aburrimos, solamente yo quería darle un discurso de fin de semana, pero ya no lo voy a hacer. Me voy a despedir cuando queden 10 segundos, chao, hasta el lunes. Así lo voy a hacer. Por... Buena, Kiko. Oye, lo mejor, dice la Arely, lo mejor de hoy, tu canción de la vaca. Pero es que no se la saben ustedes, pues. Ya, pero no. ¿Tú quieres que la gente complete la oración? Que complete la oración. Dice... ¿Están así? Mira, la canción es... No es una vaca lechera, es una vaca... Con los cachos la hace el toro le... Pero esa canción la vamos a dejar hasta ahí, ¿ya? Porque no se puede completar. Estamos en un horario que todavía no está permitido. Este horario no está permitido, a no ser que la gente empiece a comentar sin censura desde ahora ya. Sin censura. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, que la gente 7, complete el tema, 6, dices tú. 5, 4, 3, 2, 1, ya. No hay ninguna sin censura, así que no va. Luis Alejandro, tarjeta roja. Debo decirlo, sí. ¿Qué dice? Y el toro conmigo más... Oye, no, por Luis Flores, más encima llegáis tarde, no cantaste karaoke hoy día y más encima... Saludos para la suegra de Chile. Besos para ti, suegra.
Pues un abrazo grande ahí para Marisol Muñoz también. Oye, la Belén Miranda dice, no se la sabe la canción más encima. Enséñamela, pues, Belén. Oye, todos quieren Sin Censura ahora si ya pasaron los 10 segundos. La Cota dice, menos mal, no fue un toro. Sin censura, sin censura, sin censura, sin censura, sin censura. Sin censura, sin censura, sin censura. ¿Vaya a cantar Sin Censura? No, no puedo. ¿Vaya a cantar Sin Censura? Si canto, hoy día recién firmé contrato, me pueden despedir al tiro, así que... Ah. Si canto Sin Censura, ¿ustedes me van a mantener? Por favor, respóndanme eso y yo me arriesgo por ustedes. Sin censura, dijeron, dice. Deje que el niño haga su karaoke tranquilo. Oye, si me van a mantener ustedes, yo canto Sin Censura y no me importa nada lo que pase. Sin censura, dice la gente. ¿Ya vaya a cantar Sin Censura? Pero si me prometen, si me prometen que ustedes me van a mantener en el caso, me... Sin censura, dice la gente. Sin censura. ¿Cómo sin cintura? ¿Cómo dicen eso? Sin censura. ¡Ay, no! Ya, sin censura. Todos dicen sin censura. No, no puedo. Ya, pero tú me dijiste sin censura. ¿Ya la doy? ¿No? Ya, ¿la vaya a hacer? Ya. Ya. Nos vemos el lunes, muchas gracias. No. Que estén muy bien. No la voy a hacer porque no quiero que me... No, googlela con la vaca. Ahí la Danae dio la respuesta, mira. No te arriesgues, me dice la Noé. No, mejor no te arriesgues, Ron. Oye, la Danae, mira el comentario que puso. Sáquenle tarjeta roja. Sí, tarjeta roja. Mira, googleenla como la vaca. Esa es ya listo. Como la vaca lechera es la canción. Yo no sé por qué la Danae escribió eso. Oye, la María Garrido, nosotros te mantenemos, hacemos una Ronaldton. ¡Oh, qué buena, qué buena! María Garrido, anota mi RUT. 15 millones. ¡No! Ya, 803, para. 520. Para. Para que me deposite ahí a la cuenta los 200 millones mensuales. Ya, no, si es... ¡Oh, tarjeta doble roja para Danae! ¡Oye! Luis Alejandro Flores dice que eres chanta, chanta. Oye, esto se descontroló. Se descontroló. Es que tú ofreciste hacerlo sin censura. ¿Sabéis desde cuándo se descontroló esto? Desde cuando vimos bailar al osito Ted. No, ya con ese movimiento sensual. No, para. A mí me dio la pauta para poder hacer un programa más suelto. Oye... Quedan dos minutitos para que nos vamos. Pero no les voy a dar un discurso, les voy a decir chao hasta el lunes nomás. Conte, yo todavía estaría hablándole que lo pasen increíble, que se sigan cuidando del COVID, que disfruten, que coman rico, que descansen bien. Pero ahora les voy a decir hasta el lunes nomás porque no me dejaron. Para que sigas con tu sin censura. Venga, papito, aquí tranquilo, ya. ¿Usted cómo se llama? ¿Ah? Ahí vamos, mira, sí me gustaría tener una. Cuando traigamos entrevistado acá, ¿cómo te llamáis? Responde vos. Responde ya. Oye, la Cota dice que ella quiere ese osito. Tiene que participar. Patada. Patada para la Cota. Ahí. Le baja la pierna de encima, hombre. Oye, mira, no quiere bajar la pierna de encima. Bájala. Ya. Mira el osito. Baja la pierna, hombre. Oye, te descontrolaste, Ronald. No. De verdad, yo no sé qué pasa con tu libido hoy. De verdad, no lo sé. ¿Y con la tuya? No, yo estoy normal bien. No, mamita querida. No, yo estoy normal bien. Eso no bien. Me dijiste antes de empezar el programa. Bueno, ya. Ahora sí, ya estamos llegando al final de este programa de día viernes. Por fin no nos fuimos cortina con la electricidad. Así que, bueno, desde acá nos despedimos con el osito Ted. Que tengan un gran fin de semana y nos vemos, por supuesto, el día lunes desde las 14:30 horas por las mismas pantallas, ¿eh? Por las mismas pantallas, ¿no, Jimé? Por las mismas pantallas. Nos vemos el lunes. Chao, chao. No se vayan y ya viene el Mati con la Caro. Ya, así canta, que, canta. Para que canta, queden acá. Canta. No es una vaca lechera, es una vaca carrera. Que los gallos de oro, el toro de oro, el tirintilo. ¡Ya! ¡Ya!